Hola, ¿qué tal, gente? Bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión vamos a estar abriendo esta cajita de Pirexia. Es la primera vez que abro pues algún producto de Magic. Hoy les voy a estar diciendo mis opiniones acerca de este jueguito, acerca de estas cartas, a ver qué es lo que nos toca, ya que pues catalogamos Magic como pues el juego de cartas más caro que hay, ¿no? En esta ocasión pues la cajita está muy bonita con esta expansión de Pirexia. Aquí vemos unos abrefáciles. Vamos a proceder a rompérselos, ¿no? Para abrirlo, ya que es la primera vez que abro algo así. Está... ¡Ay, hijo de su madre! Está un tanto... ¿No te parece eso curioso? Ah, era de arriba. Ok, de arriba para abajo. Para abajo. Giras y giras siempre para abajo. Listo, aquí ya tenemos esta parte y sale para afuera. Pues miren, primero nos viene con un folletito aquí así bien chido, con un pequeño postercito de arte, ¿no? Aquí nos viene enseñado las capas de Pirexia, cómo está construido. Y pues total, la cajita, pues la neta están muy buenas estas cajitas. Vamos a ponerla por este lado. Y viene un blister que ya conocemos, ya que estos blisters vienen también en lo que viene siendo el juego de Pokémon, juego de cartas coleccionables. La abrimos. Y como podemos apreciar, nos vienen cartas y cositas. Primeramente, pues según es para tokens, cositas así que vayamos a estar necesitando y ocupando. Y pues más cartón. Tiene un olor diferente a otros juegos de cartas. La neta, nos pudimos dar un toquezón con el olor. Este puro dado. He visto que este dado ha estado cotizado muy caro, ya que esto también es de coleccionismo. Yo no sabía que estos dados de Magic también los coleccionan, ya que estos dados están por niveles. O sea, hace que vamos desde arriba hasta abajo y cambiándolos, porque estos se utilizan como las vidas en el juego. Esto está muy chido y también está muy chingoncísimo el dado. Vamos a ponerlo de este lado. De este lado tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 sobrecitos que nos vienen en esta cajita. También nos viene contenido adicional. Nos vienen estas, que son unas tierras. Esta promocional. Y pues ahorita vamos a ver qué es lo que vamos a abrir. Igual viene con una cajita pequeñita, pues para que vayas poniendo cositas. Esto no lo incluye el de Pokémon, esto se agradece. Esto le da un plus más a lo que vendría siendo esta caja. No tan vacía, que pues haga algo de provecho, ¿no? Como pueden apreciar, pues esta es la cajita de abajo de Pirexia. Está chida, me gustó. Vamos a proceder a abrir las cosas. Primeramente vamos a abrir los boosters, o sea, los que tenemos aquí a un lado, antes de abrir lo demás. Estas son tierras normalitas, comunes y corrientes. Vemos tierras normales, son cuatro tierras de agua, cuatro pantanos, cuatro tierras de fuego, cuatro tierras de árbol y pues unas cositas aquí pues para explicarnos, ¿no? Lo típico, los juegos de cartas, instrucciones. Para gente que ya sabe. Muy bien, vamos a ver aquí. Este es el rey de las ratas. Sí, es cierto, viene con un arte alterno. Está chido. Vamos a aguacharnos. También están muy fáciles de abrir estas cositas. Se rompen como si fueran el pequeño imen que traes por ahí a la hora de que te caes. Muy bien, aquí tenemos al rey de las ratas. Foil, brilla, está muy chido. Uf, también aquí vienen ya las otras tierras. Vienen cuatro tierras foils, cuatro tierras foils del agua, cuatro pantanos, cuatro fuegos y cuatro bosques. Estas tierras foils pues están muy chidas, la verdad, para aquel que le gusta tener sus tierras así bien foleaditas. Aquí ya tenemos pues para un deck, ¿no? Ya tenemos ocho tierras. Esto se aprecia, está muy chido. Y pues este es el contenido de esas dos bolsitas. Ahora sí, vamos por lo chido, por lo que nos late. Vamos a abrir estos sobrecitos a agarrar suerte, ¿no? Vamos con el primer sobrecito. Uf, estos abren más fácil que las piernas de tu hermana. Muy bien. Primero, pues aquí tenemos un arte, ¿no? Estas cartitas son de arte, están chidas. Aquí dice uno de 81, están muy chidas, están bonitas. Nos acaba de salir una bonita tierra. Estaba para la cole, una arañita, un pajarito. La neta, yo no sé, no estoy enterado de las cartas así chingonas. Esta es
No sabría decirte cuáles son las medias chingonas. Esta es arte alterno, ¿no? Viene como cita. Y pues la neta, pues yo no sé. Mira, esto es lo que me gustó, que aquí te dan los tokens, ¿no? Como en otros juegos. Puede ser mamoncito, pero esto ayuda mucho. Pues vimos el primer sobrecito, pues estuvo, no sé, la neta. Aquí lo van a estar viendo, lo que va costando cada cosa, si le vamos recuperando a lo que nos costó la caja, etcétera, etcétera. Más que nada, pues nosotros no sabemos acerca de este tema, estamos abriéndolos nomás por abrirlos, porque pues es un juego de cartas, está muy chido y pues estamos intentando empezar a jugarlo, ¿no? Vamos a ver qué tal. Hay cartitas que pues la neta no sé el precio, porque literal este es un juego de cartas en el cual no importa tanto si son comunes o no, más que nada su utilidad de las cartas es lo que las hace costar muy caras. Muy bien, segundo sobrecito. No estoy seguro si salió algo caro, si sí, si no, perdonen la ignorancia. Pónganme en los comentarios si es que salió algo chido. Ah, mira este dragonzote, qué chulo. Ah, mira una pinche tierra básica normal foil. Nos hubieran salido una del pantano, una rata. Están muy chidas, ¿eh? Yo no sabía que este juego también se puede jugar en otros idiomas. O sea, no como, por ejemplo, Yugi, que te dice que nada más puedes jugarlas en el idioma que estás por allá. Mira, criatura parecía insecto. Pues la neta, ah, mira, en esta expansión siguen saliendo más de estos. Con este otro arte. Ah, mira, aquí nos salió una. Uf, la la. Espero y sea de las chidas esta, ¿no? Porque este es un arte alternativo. No estoy seguro, nada más. No sé si sea la que yo pienso que es, ¿no? Muy bien. Nos hacen falta 4 sobrecitos. La neta no entiendo qué es lo que está pasando aquí, señor. No. No entiendo. Este sobre está un poco rudo. No entiendo lo que tenemos aquí. No sé si está muy chido. ¡Oh, su madre! Mira nomás, esta está bien vergas. Este es un arte alterno de la que aparece aquí. Esta está muy chida y está muy cara, la verdad. No funciona tanto, pero pues las cartas que están así en este arte son cartas que van a empezar a encarecerse y van a estar muy, muy chidas. Muy bien, vemos aquí que nos apareció un bosque. Seguimos viendo, ya que pues la neta no conozco muy bien las cartas como para decirles, ah, esta es la chida, esta es la que acá está muy chida, y pues literal no sé, estamos abriendo, estamos viendo la experiencia de pues abrir este producto, ¿no? Aquí nos acaba de salir uno con este alterno, esta es rara, el necro y pues un toque, ¿no? Hasta ahorita no entiendo si hemos recuperado un poco de dinero, ustedes lo estarán viendo. Pues vamos a seguir, ya mero se acaban los sobres. Nos quedan 3 sobrecitos mega mamalones. Están muy chidas estas tarjetas de arte. Mira, aquí nos acaba de salir una tierra pirexiana de ¿cómo se dice? Verde, de bosque. Y pues la verdad los artes sí están muy chidos en algunas, ¿eh? Están muy, muy chidos. Seguimos, a ver qué nos sale, algo chido, ahí se vio algo brillosito, esta es la rara, y el de este de Dross, muy bien, nos hacen falta 2 sobres, no sé si nos haya tocado una cajita mala, no sé si nos haya tocado una cajita buena, a lo mejor ustedes dicen, güey, no mames, te acaba de salir esto, qué chingón, y la chingada, pero pues, yo quisiera saber que pues, si es chido o no, pero pues lo estaremos viendo conforme vamos, revisando los precios. Mira, otra tierra pirexiana de agua, estas están muy chidas, estas tierras a mí me gustaron bastante, y pues ojalá me hubiera salido una que pues yo utilice, pero de todos modos, esas tierras están, pues cuestan algo, ¿no? Ya que en Magic todo cuesta. Ah, mira el pichi, este dragoncito. Esta es la rara, está chida. Y ¿qué es esta? De Sorcerer. Uff, Lux. Muy bien, gente, nos hace falta un sobrecito. Hasta ahorita no entiendo lo que estoy haciendo. No sé si nos ha salido algo chido. Vamos a revisarlo ya después y a cagarnos de que a huevo nos salió. Mira,
Yo digo que estuvo muy chido, más que nada por las tierras. No estoy seguro acá qué pedo, ¿no? Mira, el Tyrannus Atrocity. Están muy chidas, la neta, los artes. ¿No ha salido algo de lo que digas? Ah, pues yo conozco de esto. ¿Qué es esto? No, esto no. ¿No ha salido algo como, por ejemplo, que busque o que digas, esto está muy chido? O que yo haya visto que cueste, ¿no? Que cueste un buen dinerito y las cartas importantes. Y pues eso es todo, gente. La neta, pues fue todo. Fue todo lo que nos salió. Vamos a hacer un pequeño recuento de todas las cartas que no salieron, ya que pues la neta, yo no estoy muy seguro de esto, pues únicamente pues las tierras son las que me llamaron la atención. Vamos a dar un pequeño repaso aquí rápido de las cartas que no salieron. Y pues esta fue... ¡Ah, no es cierto! Queda un último sobre, yo ni me había percatado de esto. Vamos a ver qué tal, a lo mejor aquí nos llega a salir algo chido, algo de lo cual nosotros a ojo de buen cubero podremos ver. Aquí está otra tierra, pero azul brillosita. Esta está muy chida. Esta, también está chida. Y pues la verdad, también este yo lo he visto que está muy chido. Pero pues bueno, gente, así acaba esto el día de hoy. La neta, díganme sus opiniones. ¿Qué tal? ¿Qué les pareció? Es la primera vez que yo abro un contenido como este. La verdad estuvo chido, está muy chido. Y pues vamos a estar viendo lo que hemos recuperado, lo que no. Y pues cualquier cosita, aquí voy a decirles, gente, por favor, síganos. Para traerles más contenido como este. En esta ocasión pues fue algo que yo quise traer, a ver qué bien recibido es. Suscríbanse, denle like, compártelo con sus amigos para que se enteren más acerca de esos productos tan chingones que nos traen estas cartitas y del mundo de Magic.